Estamos de vuelta en Global IT, tecnología para todos. Aramis, Adrián. Desgraciadamente hay una cuestión que pues, es un flagelo que abarca a los niños de todas las edades y en ocasiones un poco más allá. Y hablamos del ciberacoso o el famoso bullying. Anteriormente pues no había tanto problema porque el bullying no pasaba de ser desde tu escuela o quizá en tu cuadra. Pero ahora el acoso ha pasado a algo más allá, a ser en las redes y lo que ocasiona también pues, problemas psicológicos a largo plazo. Definitivamente, y más cuando hablamos de que esta digitalización de la sociedad se está dando cada vez más y más, es obvio que vamos a tener este tipo de temas que no quisiéramos tener, ¿no, Adrián? Así es. Y para ello vamos a hablar un poquito con Samuel Bautista, quien es el coordinador de análisis en el CIU, de Competitive Intelligence Unit, para que nos diga más o menos cómo están las cifras de este, pues, tremendo problema. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Aramis? Muchísimas gracias por la invitación. Acaban de lanzar un estudio precisamente sobre el ciberacoso en el CIU, como siempre nos traen buenos números. ¿Cuáles son los primeros resultados que arroja y sobre todo cómo se concentró este estudio? Sí, creo que inicialmente, como ustedes bien lo mencionaban, pues todo el mundo de la digitalización cada vez está más a la mano, ¿no? De CIU nos menciona por ahí que alrededor del 95% de las líneas son smartphones y como ustedes saben, pues los smartphones tienen todos los canales para poder comunicarse, para poder enviar mensajes, para poder establecer, recibir contenido, WhatsApp, Twitter y todo este tipo de plataformas. Entonces, son un universo a la recepción de información y pues también sabemos que Internet pues cada vez es una herramienta más utilizada. Somos alrededor de 90 millones de usuarios de Internet en el país, ¿no? Entonces, pues con este panorama, pues por supuesto se abre más el panorama para realizar no solamente las cosas bonitas y padres de Internet y de las tecnologías de la información, sino las partes no tan deseadas. Una de ellas es el ciberacoso, que en México, básicamente como nos lo dice más o menos el INEGI, creo que es un tema interesante y que no ha recibido la atención debida. Y creo que es sobre todo interesante porque en los últimos 4 años los indicadores de ciberacoso se han estancado. O sea, parece que algo no está atendiendo la problemática. El aparato legal, el aparato de persecución de los delitos, yo qué sé. Algo, escolar, ¿no? Sí, efectivamente. O incluso en otros niveles de autoridades, ¿no? Uh-huh. Como bien lo mencionas. Entonces, nosotros en 2022 encontramos con la información del INEGI que básicamente son aproximadamente 17 millones de personas las que reportaron haber sufrido algún tipo de ciberacoso. Eso más o menos representa 20.8% de la población usuaria de Internet mayor de 12 años. Pero tomemos ese indicador de 20.8%. Si nosotros lo vemos en el pasado, en 2021, 2020, 2019, el indicador no es muy distinto. O sea, siguen siendo los mismos 21, 22% probablemente. Y ese estancamiento significa básicamente que no se está persiguiendo la actividad, ¿no? Creo que ese no es el único mensaje clave. Ya podemos ir disgregando los números, pero creo que otro mensaje clave es que este problema, eso creo que no va a sorprender a nadie, desgraciadamente, pero este problema afecta principalmente a mujeres, uh-huh. Afecta principalmente a gente joven y pues básicamente hay estados donde está muy concentrada la problemática, ¿no? Entonces creo que esas son como las 4 conclusiones principales de este análisis que, uh-huh. que bien citas, Adrián. Como les decía, estancamiento, ataca a grupos muy jóvenes, mujeres, y hay estados muy específicos donde se puede localizar la problemática. Eso está sorprendente, Samuel, que continuemos obviamente con este tipo de resultados. Uno, llamar la atención de que vemos, sí, desde el estudio se basa en desde los 12 años en adelante, uh-huh. cuando pensábamos que los niños no deberían tener redes sociales, ¿no? No deberían uh-huh. tener acceso a Facebook, a Instagram, a todo este tema, porque, vamos, son vulnerables, no tienen a lo mejor todavía esa capacidad o esa edad para poder reconocer y hasta cosas más peligrosas, ¿no? Sí, por Yo creo que es algo en donde sí debemos avanzar, donde ustedes seguramente ven estos red flags que no se ha hecho absolutamente nada y que debemos entender, ¿no? Por ahí tienen datos perfectamente de a qué se refiere con acoso, cuáles son las entidades, por ejemplo, que más tienen este tipo de incidencias, ¿no? Que creo que no cambian tampoco mucho, ¿no? Sí, veo que les llama mucho la atención el tema de las entidades federativas y yo creo que la que más resalta en este caso, porque se separa muchísimo de la media nacional, uh-huh. es básicamente Tlaxcala, ¿no? O sea, la media nacional está en 20.8% uh-huh. de incidencia de ciberacoso, Tlaxcala llega al 30%. Pero, ¿qué pasa si de repente empezamos a desagregar ese mismo dato, ya no solamente por entidad federativa, sino por género,
Es decir, observemos el caso de las mujeres porque es el que más incidencia tiene, y por edad. Entonces, si nosotros vemos en el rango de edad entre 12 y 19 años y además básicamente nos enfocamos en mujeres, nos vamos a dar cuenta que el caso de Nayarit y de Sonora es brutal, porque ese indicador de incidencia de ciberacoso llega casi al 45%, poco más del 45%. Una media del 21% contra esos casos específicos de poco más de 45%. ¿No? Bueno, o sea, estamos hablando de que casi el 50%, casi la mitad de las mujeres en Sonora y Nayarit son acosadas. De las mujeres usuarias de internet y mayores de 12 años. Ahora, también hay que ver esto, o más o menos, ¿a qué se debe precisamente, o cómo consideras que se deba que en estos estados se concentre tanta ataque a estas mujeres de esta edad? Porque al final, como bien decías, platicábamos fuera del aire, pues Tlaxcala me llamaba la atención. Dije, pues te lo comenté, pues que al final podría ser que te viene ahora de la mano un poco con que es un estado que desgraciadamente se puede ver que es la cuna de los que le llaman los padrotes en México, ¿no? Entonces, pero Nayarit y Sonora pues no padecerían eso para que fuera tan alta, ¿no? Con los sí, mujeres. Es curioso. O sea, básicamente uno de los principales avances que ha tenido México en la materia ha sido el tema de la Ley Olimpia, que se viene gestando desde 2018, un caso muy, muy específico de una joven en Puebla. Y bueno, lo interesante de este caso es que es muy sólido, avanzó para prácticamente la totalidad de las entidades federativas, todas en su código penal ya tienen tipificado algún tipo de violencia digital, específicamente relacionada a la que es con intercambio de contenido sexual no autorizado, efectivamente. Y pues básicamente de ahí, de Puebla, ahora sí que para todo México, ¿no? Y se tipificó finalmente también en el Código Penal Federal. Entonces, creo que fue un avance muy sólido, pero no suficiente. Si eso hubiera sido suficiente, estos indicadores estarían tal vez de caída, pero se mantienen, siguen siendo los mismos 21, 22%, ¿no? A nivel nacional. Entonces, básicamente, probablemente la cuestión aquí, creo que ya en la Cámara de Diputados en algún momento han salido algunas iniciativas para tratar de tipificar el tema de ciberacoso. No solamente violencia sexual, violencia digital sexual, en este caso, para el caso de la Ley Olimpia, sino que se tipifique un delito de ciberacoso, lo cual puede ser interesante, pero pues es una espada de doble filo, porque puede prestarse a cosas tan simples como me escribió un WhatsApp diciéndome tonto, y pues eso podría representar alguna clase de ciberacoso, ¿no? Claro, Samuel, y yo creo que desde ese punto de vista esperemos que este tipo de estudios, que ustedes lo hacen muy bien año con año, pues puedan hacer eco, ¿no? Y que realmente podamos ver algún tipo de cambio, algún tipo, no solamente de las autoridades, sino también pues de toda la industria en general, ¿no? También los padres que estén muy atentos a todo este tipo de cosas, aprender, o sea, las redes sociales y otro tipo de cosas que por ahí todavía quedan como en el tintero. No hablamos eso que se habla de regular la tecnología, hablamos de que empecemos a trabajar y evangelizarlo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, creo que también en ese tenor es importante decir que uno de los tipos de ciberacoso que el INEGI encuentra que es de mayor incidencia es el de suplantación de identidad. Okay. Entonces es súper interesante ese dato. Y la mayor parte del ciberacoso parece que transita a través de plataformas como Facebook y WhatsApp. Es donde más se da este tipo de incidencias, ¿no? Samuel, nos podríamos seguir hablando, porque el tema, tiene vertientes interesantes. Podemos hablar de soluciones, pero también de problemas muy graves y creo que podríamos seguirnos. Pero bueno, te agradecemos el tiempo y sobre todo esperando que regreses más adelante para seguir con esta charla. Sí, por supuesto. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y seguiremos poniendo el dedo en el renglón sobre el tema del ciberacoso. Gracias. Samuel Bautista, coordinador de análisis desde Competitive Intelligence Unit. Y nosotros, pues nos vamos. Esto fue Global IT y mi querido Aramis, nos vemos la próxima semana. Así es, con más información de los líderes de la comunicación, de los negocios y de la tecnología. Nos vemos.